Un escándalo es lo que protagonizaron estos 24 jóvenes al interior de este hostal, ubicado en la cuadra 17 de Girón Los Zafiros, en San Juan de Lurigancho. La fiesta que ocurría al interior de este hostal y en plena pandemia indignó a los vecinos, quienes no dudaron en llamar a la policía. Vecinos llaman a la comisaría haciendo conocer de que estarían haciendo demasiado escándalo y bulla con música alta, las personas que estaban en el hotel. Al lugar se apersonaron 16 efectivos de la policía y lo que hallaron fue una verdadera fiesta. Parlantes, sintetizadores, laptops e incluso se encontraron drogas alucinógenas como esta cocaína rosada llamada Tuxi y marihuana. Fueron 13 varones y 11 mujeres, todos venezolanos, los que se hallaban al interior. Según narra la policía, estos jóvenes intentaron ocultar las sustancias ilícitas que estaban consumiendo. Que al ver la presencia policial van a diferentes cuartos y empiezan a tirar cosas por la ventana. Los intervenidos fueron conducidos a la comisaría de La Guairona, donde se logró determinar que 2 de las mujeres en la fiesta eran menores de edad. Todo esto a pesar de que lo negaban. Ya. ¡No somos mentirosos! ¡Mentira! ¡No somos mayores! Todos somos mayores de edad. Actualmente, los 24 intervenidos están pasando por las diligencias de ley a fin de determinar su situación migratoria y posteriormente serán dispuestos por la de PINCRI 2 de San Juan de Lurigancho para continuar con las diligencias. En otros